Saludo a todas las personas que están conectadas hoy en este conversatorio ICSI Online. En esta ocasión hemos traído para ustedes esos espacios para conocer y analizar temas de tendencia en los diferentes sectores económicos. Hoy hablaremos de la nanotecnología en la industria colombiana. La nanotecnología comprende el estudio, diseño, control, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala. En este conversatorio en línea de la actividad de la nanotecnología en la industria colombiana, contamos con dos invitados muy especiales. A mi izquierda se encuentra Consaín Salamanca. Él es químico farmacéutico, doctor en química y además es el director de la maestría en formulación de productos químicos y derivados. A mi derecha se encuentra Cristian Javier Yarsi. Él es químico, magíster en formulación de productos químicos y derivados y además es docente de tiempo completo del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de ICESI. Quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué es la nanotecnología? Eh, primero hola Carlos, y bueno, pues la introducción que hiciste, de la definición es muy completa, pero tenemos que poner en un contexto, porque cuando hablamos de materia, materia es algo que es bastante grande, y dependiendo del, del sector o del campo, la nanotecnología puede tener una definición o puede tener eh, diferentes proyecciones o aplicaciones. Entonces lo primero más es entrar en lo que es la nanotecnología para el sector de la física y la robótica. Y básicamente es manipular los materiales a escala que sean menor a 100 nanómetros. Y es allí donde la física tradicional ya deja de ser esa física y se convierte a física cuántica. Y empiezan a tener o a, a verse otros, otras propiedades diferentes a estas convencionales y es lo que se empieza eh, a aprovechar. Entonces, eh, ese es un campo de aplicación de la nanotecnología y ese es el que habitualmente o estamos más familiarizados porque es lo que vemos casi siempre en los comerciales o en, o en las películas. Pero hay otros campos eh, en los cuales también se puede aplicar la nanotecnología, como es el, el sector de materiales, de empaques, de telas, eh, donde también están en, en escalas. No menores a 100 nanómetros, pero en un rango un poco mayor, que sí puede llegar hasta los 200 nanómetros. Y hay otros campos de aplicación, pero pues, eh, eh, lo voy a dejar hasta ahí para, para que Cristian pueda hablar un poco acerca de esto. Profesor, complementenos un poco acerca de lo que nos contaba el profesor Constain. Hola, Carlos. Sí, eh, la nanotecnología, como palabra mediática, que uno tiende a asociarlo con lo que ve en la televisión pues también tiene otro campo de aplicación que está muy 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 centrado en lo que son las ciencias naturales especialmente la química la biología la biotecnología y también en las ciencias de la salud realmente ahora además de aplicar nanotecnología para materiales para circuitos para todo lo que uno ve también se aplica nanotecnología para terapias alternativas por ejemplo para el cáncer sí terapias alternativas a lo que es la quimioterapia la radioterapia con unas prestaciones que ofrece la nanotecnología mucho más eficientes en términos de efectos adversos, en términos de efectos secundarios y en términos de la eh, efectividad terapéutica que puede tener la aplicación de la nanotecnología a este sector salud. Bueno, profesores, quiero preguntarles, para el campo específico de las industrias de base química, tales como la farmacéutica, la cosmética, en el sector de los alimentos, el agro, entre otras de nuestro país, ¿es factible implementar? Desarrollos nanotecnológicos. Cuénteme usted, profesor Cristian. Claro, claro que sí es factible. Eh, sin embargo, en Colombia especialmente, en, todo, en todos esos sectores que has mencionado, nosotros necesitamos eh, una creación de redes. Redes de conocimiento que puedan articular los esfuerzos que hace la academia, pero también que sean apalancados por la industria y no solamente eso, sino que el gobierno también se involucre. Si hablamos en términos exactamente, si hablamos en términos de conocimiento, eh, el conocimiento está, las personas, eh, los profesionales en Colombia, la formación de los profesionales en Colombia es de muy alto nivel. Pero a nosotros qué nos hace falta? Primero la infraestructura, cierto, y segundo la confianza. La confianza en el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. En Colombia, de hecho, existen ya algunos centros o algunas entidades que trabajan con nanotecnología. Tenemos el Centro de Excelencia en Nanomateriales, que es una iniciativa de país que incluye 19 grupos de investigación de 10 universidades. La mayoría de esas universidades públicas y la mayoría de esas universidades trabajando en materiales, simplemente para televisores, para textiles, pero de lado se ha dejado mucho el otro tema de nanotecnología aplicada al sector salud. Pero la respuesta corta, ¿podemos trabajar en Colombia en nanotecnología? Sí, de hecho lo estamos haciendo. Profesor Costain, ¿de pronto en qué otros sectores? Pues, a ver, primero para el contexto que se pone que son estos, estas industrias de base química, donde podemos decir, bueno, la farma, el sector cosmético, el sector agro, el sector de alimentos, allí se hacen muchas formulaciones y ya hay todo un sector productivo y vemos una diversidad de productos que detrás de eso vienen las formulaciones que corresponden a esa mezcla de ingredientes que le dan la particularidad específica a, a esos productos. Ya para hablar de nanotecnología en ellos entonces entramos en un concepto que es nanoformulación. Y es ver si esas formulaciones que se tienen ahora se pueden llevar a escala nanométrica con el fin de buscar otro tipo eh, de, de propiedades o mejores características de producto. Eh, en otros países eso ya es una, una realidad y hay una diversidad de, de productos en estos momentos. Para hablar simplemente del sector farma, eh, la FDA, que es el, el ente regulatorio de los productos farma eh, y. y de alimentos allá, hay 100 más de nanomedicinas. Entonces, eh, eso ya es una realidad y es una cosa que perfectamente se puede implementar acá. ¿Por qué? Pues el conocimiento se tiene, la tecnología se tiene y se puede adquirir. Pero coincido con lo, con lo que dice Cristian, lo que nos falta es articular una manera de trabajo eh, eh, que lo hagamos entre todos, porque no puede ser... De manera que la industria haga una parte, que la academia haga otra parte y este, el gobierno por, por otra. O sea, la clave de éxito del desarrollo de estos, de estos tipos de, de formulaciones o nanoproductos es porque existe un modelo que, se, que, que, bueno, en muchas partes lo denominan como modelo triple hélice, donde están integrados academia, industria y gobierno. Eh, pero en general también haciendo la, la respuesta corta, y, y Colombia perfectamente podría, por infraestructura y conocimiento. Eh, se podría empezar a desarrollar este tipo de productos para esos sectores de, de base transversal. Profesores, ustedes hablan pues, de la situación del país, de cómo está pues, el país en cuanto a nanotecnología, pero hablemos un poco de Cali y el Valle del Cauca. ¿Cómo estamos nosotros frente, frente al resto del país, profesor Constaín? Pues voy a hablar desde lo que conozco y de las revisiones que he hecho eh, dependiendo de los tipos de sectores, he visto que hay unos más avanzados que otros. Y los que en estos momentos van más avanzados son los sectores asociados a la parte de materiales, eh, a los programas de ingeniería de materiales y a las industrias relacionadas con, con estos sectores. Y conozco eh, en Medellín, el, el ruta N, pues desde hace cinco años viene trabajando con la iniciativa de nanotecnología donde hay varias universidades que ya vienen trabajando con proyectos específicos y donde se ha involucrado eh, diferentes sectores industriales y en esos momentos sé por, por colegas que están relacionados con, eh, con, con esos campos de aplicación pues que ya hay productos específicos que se han generado unas startups y también hay varias patentes. Eh, acá en Cali, Conozco que es personas que vienen trabajando, pero en estos momentos no hemos logrado articular, así como se tiene en Medellín, eh, ya algo más, más organizado e integrado. Entonces, eso es un aspecto que falta. Pero hay personas que tienen el conocimiento y que tienen infraestructura para empezar también a, a trabajar a, de manera interinstitucional en, en el desarrollo de este tipo de, de sistemas o productos. Profesor Cristian, ¿qué nos puede decir usted eh, con respecto a lo que dijo el profesor Constaín? No, totalmente de acuerdo con Constaín, en Colombia hay dos regiones que, han, eh, que hablan mucho de lo que son todos los temas de ciencia y tecnología, una región es la región de Antioquia y otra región del centro del país, la capital, Cundinamarca también, eh, porque en esas regiones principalmente donde mayor inversión se ha dado o mayor eh, articulación industria-academia, ¿sí?, de todas formas, no es solo para el caso de nanotecnología. sin embargo, eh, estas dos regiones del país son las regiones que tienen la mayor articulación de grupos de investigación. acá en el valle del cauca se está trabajando, pero hay un tema, y es que la divulgación es muy poca. los trabajos que se hacen quedan muy al interior de las universidades, muy al interior de los grupos de investigación, porque no hay mucha articulación con las eh, empresas locales. digamos que hay, no va a decir una falta de confianza, pero sí una falta de trabajo en equipo. Pero, Profesor, pero los trabajos que se hacen son trabajos importantes. Hay trabajos muy significativos, hay trabajos significativos que uno ve en los medios locales. En la Universidad del Valle se trabajó para obtener este material que puede ser útil para la creación de huesos eh, sintéticos. En la Universidad de si estamos trabajando mucho y estamos trabajando de manera que podamos publicar y ya en el último año se han presentado varias publicaciones respecto a la nanotecnología, por ejemplo, eh, para trabajar con resistencia antimicrobiana o frente a la resistencia antimicrobiana. Pero apenas ahora estamos empezando a hacer esa confianza o a establecer esa confianza entre la academia y la industria. Que es como lo más importante, lo que realmente necesitamos. Hay unas iniciativas de la Cámara de Comercio de Cali con todos estos clústeres en diferentes sectores, clúster alimentos, clúster del eh, sector cosméticos, donde las mismas empresas dicen: Vea, yo necesito un producto que sea innovador, que me permita entrar a nuevos mercados. Ahí cabe perfectamente la nanotecnología y se está trabajando en ello. Lo que tenemos que esperar es cómo se da el desarrollo para que la región cada vez sea más reconocida. Mire que. El tema de nanotecnología o esa ciencia eh, está incluido en un concepto acuñado que se llama CANA, conocimiento aplicable no aplicado. Entonces hay un tema que el conocimiento te puede dar, ese conocimiento te puede dar mucha, eh, mucha relevancia a nivel internacional para los que somos investigadores, pero resulta que a nivel local no se apropia. No se apropia, ¿por qué? Porque nos falta red de conocimiento. Si pareciera que cada uno trabaja en un nicho muy específico y lo que hay que hacer es abrirlo para tener la interdisciplinaridad necesaria para que estas cosas realmente funcionen y empiecen a desarrollar país. Profesores, les quiero preguntar algo muy importante. ¿La maestría en formulación de productos químicos y derivados puede dar las herramientas necesarias para ayudar a la implementación de la nanotecnología en los sectores industriales mencionados anteriormente? Pues... De hecho lo hace y ese fue la visión que se tuvo cuando eh, se sacó esta maestría como única en el país de dar una serie de competencias necesarias para el desarrollo de productos de innovación y cuando se, se proyectó lo que era innovación era esta parte precisa de, de productos a escala nano y microtecnológica. Eh, actualmente eh, la maestría ha, ha evolucionado. Eh, con las cortes que ha tenido y ya tenemos dos grandes pilares de formación para, para el desarrollo de ello que es una alta fundamentación eh, fisicoquímica y termodinámica necesaria para, para el entendimiento de, y el desarrollo de ese tipo de productos y por otra parte el análisis instrumental avanzado que nos permite caracterizar que lo que estamos haciendo a, a esa escala efectivamente esté entonces eh, completamente. ¿Qué me dice usted, profesor Cristian? Desde la maestría en formulación eh, de productos químicos y derivados, y eh, ha querido apoyar esos aspectos, porque pues, ahí menciona, por ejemplo, las técnicas avanzadas de análisis instrumental. ¿Eso a qué hace referencia? A que nosotros podamos tener equipos o e instrumentos que nos permitan medir si realmente estamos trabajando con nanotecnología, si realmente estamos reduciendo la materia a los tamaños... Eh, que la nanotecnología requiere. La universidad ha hecho una apuesta en que tenemos técnicas de análisis instrumental que nos permiten hacerlo, tenemos esos equipos, se han adquirido. Eh, son cosas que no son convencionales cuando tenemos la formación en el pregrado, en donde se adquiere en la, en la maestría. ¿Qué nos ha tocado hacer a nosotros y en qué nos ha apoyado la universidad en la formación? No, pues aquí en Colombia normalmente en su pregrado ustedes no lo van a obtener, entonces tienen que capacitarse en el uso de esos equipos en otras partes del mundo para que vengan acá y lo podamos transmitir a nuestros estudiantes. Entonces hay unos elementos muy, muy, muy interesantes en términos de infraestructura que tiene Icesi, que tiene Icesi eh, desde esta maestría y que, como dice Constaín, hemos ido evolucionando. Cuando inició la maestría... No teníamos un grupo en diseño y formulación de productos químicos propiamente establecido. Ahora tenemos un laboratorio donde hemos articulado todos estos equipos que apalanca o es apalancado por la maestría que trata de hacer ese enlace entre academia e industria y que hemos tenido unos muy buenos resultados. Bueno, ahora que hablan ustedes de todos estos equipos y de la infraestructura... Que contamos acá, con la que contamos, perdón, acá en la Universidad de ICESI. Les quiero preguntar precisamente sobre eso. Por favor, contémosle un poquito a las personas que están conectadas acerca de la infraestructura con la que contamos para el desarrollo de este tipo de sistemas nanotecnológicos. Cuénteme, cuénteme usted, profesor Cristian. Sí, sí. Eh, en infraestructura, comparando con lo que hay regionalmente o lo que hay localmente, estamos muy bien muy avanzados en este tema de, de nanotecnología, pero no para todas las líneas en las cuales la nanotecnología podría estar eh, operando. Le hemos apostado mucho a la segunda línea, a la línea que tiene que ver con la biotecnología, con las ciencias de la salud, con las ciencias farmacéuticas. ¿sí? Entonces, eh, hay sectores que se apoyan mucho de estas líneas, por ejemplo, el sector cosmético, el sector farma, el sector alimentos. ¿Y qué tiene ICESI? Laboratorios de punta con los equipos que necesitamos por lo menos para hacer el desarrollo de prototipos. Prototipos que nosotros como academia no nos podemos encargar de, de hacerlos todos. Y para ello necesitamos el apoyo de las empresas. Pero tenemos los laboratorios, tenemos los equipos y también tenemos el talento humano para hacerlo. Y estamos construyendo redes de conocimiento de las cuales yo creo que Constantin puede ampliar un poco más esa información. Pero... Le hemos hecho una apuesta bastante importante. Pues sí, como comenta Cristian, pues primero la, la inversión que ha hecho la, la Universidad Icesi en la compra de equipos necesarios para esto, podemos estar hablando por encima de los 2 mil millones de pesos, eh, con lo cual se tiene todos los, o muchos de los equipos necesarios para poder caracterizar productos a escala nanométrica o nanoformulaciones. Ese es un aspecto eh, muy importante a resaltar, pero el otro es también que se tienen las personas capacitadas para manejarlos y para interpretarlos, porque no solo es comprar el equipo, sino la persona que lo pueda manejar y que le pueda sacar toda, toda la utilidad. Y es en eso donde eh, la universidad ha venido creciendo y ganando experiencia, y como comentó Cristian, con el desarrollo de un laboratorio propio. Enfocada en el desarrollo de productos de, de base química y con proyección a la, a la escala nanométrica, eh, si al, ha alcanzado eh, lo, lo, o se ha conseguido lo suficiente para empezar a, a desarrollar esto. Yo quería mencionar otra cosita y si me lo permites, Carlos, claro sí. para complementar y es que eh, a veces cuando se piensa en ciencia, uno dice no, pero es que eh, investigan mucho, investigan mucho, pero se produce poco. Nuestro objetivo con el tema de nanotecnología, con el tema del laboratorio, siempre ha sido: vea, vamos a desarrollar prototipos de producto que, si bien es cierto, tienen una fundamentación técnico-científica muy amplia, también tienen la capacidad de ser escalables a nivel industrial, como para que tengamos ese gancho con las industrias. Venga, créame un poco con lo que yo desarrollo en ciencia, para que usted lo pruebe, para que usted tenga un prototipo y miremos a ver qué elementos necesitas para que lo escales, que no se queden la molécula, que no se quede en el gramo, que no se quede en lo pequeño de la nanotecnología, sino que se quede en lo escalable en términos de producto. Porque es que podemos desarrollar un cosmético, podemos desarrollar eh, un sistema matricial para liberar un compuesto funcional en el suelo, ¿sí? en el agua. Y eso ya va a generar país, generar desarrollos reales a partir del uso de la ciencia y tecnología que pueden apalancar todo lo que es desarrollo económico en el país y en la región. Ok. Quiero preguntarles a ustedes si en la maestría de formulación de productos químicos y derivados se ha logrado obtener algún producto nanotecnológico, ya bien sea de tipo académico o de tipo comercial. Cuénteme, profesor Constantin. Eh, pues actualmente ya quedamos con la quinta corte, llevamos alrededor de 35 graduados. Se han alcanzado muchos productos, eh, principalmente de tipo académico y muchos de ellos a nivel nanotecnológico, pues en términos de, de publicaciones que es lo primero, eh, hemos alcanzado ya alrededor de ocho publicaciones en el campo específico de, de la nanotecnología. Pero a su vez tenemos otros tipos de productos que han sido de transferencia para sectores industriales y lo cual es una de las, de las razones eh, primordiales de esta maestría de dar esas competencias técnico-científicas necesarias para el desarrollo de productos de innovación. Entonces, donde ellos vienen con una idea de quiero desarrollar esto, a ver si es viable y muchos de esos conceptos que, que ellos traen de lo que quieren desarrollar son productos a escala nanométrica. Entonces, ya hay varias empresas con las cuales se, se ha logrado eh, para ellos hacer prototipos como tal que han seguido eh, evolucionando. Obviamente, pues por, por razones de confidencialidad no puedo decir qué productos y no puedo decir qué empresas, pero es una realidad desde apoyo que de, de fundamentación técnico-científica para, para, para productos a esa escala. Y actualmente ya entramos en, en una nueva etapa donde estamos desarrollando prototipos con potencial patentables y en estos momentos está en, en, en una etapa de validación de desempeño de estos para pasar ya la, a, a, a la etapa de desarrollo de patentes, obviamente conjunto academia-industria. Entonces, productos de estos pues, ya, ya, ya se tienen. Profesor Cristian, ¿cómo podemos complementar la respuesta del profesor Constantin? Claro, eh, tenemos esos productos que son muy tangibles realmente, pero también hay otras cosas asociadas. Una, que hemos empezado a ganar un reconocimiento en el área y en la región. otra que se han empezado a generar redes de conocimiento precisamente con grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, con grupos de investigación aquí mismo eh, en la Universidad del Valle. Pero algo muy importante para nosotros es que hemos trabajado con un grado de estandarización de los procedimientos. Lo que tenemos aquí ahora en la universidad son guías, es decir, no vamos a empezar a hacer el desarrollo eh, en nanotecnología ahora, igual que lo hacíamos hace dos años. Ahora tenemos una ruta ya aprobada de ciertas cosas iniciales y de ahí arrancamos. Entonces hemos estandarizado protocolos, procedimientos, en los cuales nos permite decir, vea, si usted quiere reducir la, el material, tal materia prima, a un tamaño de partícula de tanto, pues los pasos que tendrá que seguir iniciales serán estos, estos y estos. Ahora si quiere asociar esa materia prima con un tal componente funcional, pues los pasos que tendrá que seguir son estos y estos y estos. Entonces, ese tipo de, de productos internos, digamos que son los que, los que nos, nos dan mucho valor en términos de la carrera, si uno pudiera hablar de que el conocimiento es una carrera cuando hablamos de esas temáticas específicas como la nanotecnología. Es decir, si el día de mañana quiere otro grupo de investigación iniciar con el trabajo en nanotecnología, pues muy seguramente tendrá que buscar referentes. Y los referentes seremos nosotros y lo hacemos a nivel regional. Y ellos no van a empezar igual sino que tendrán que recorrer un camino. Lo interesante de esta, de esta tecnología es que, como decía Consaína, es muy patentable, se protege mucho si uno logra unos buenos desarrollos. Entonces, casi que asegura que lo que uno hace es único y como a la medida, si viene una empresa y te pide, vea, trabajemos en nanotecnología. Entonces, creo que eso se ha ganado, que eso se ha construido. Más allá de los prototipos. ¿sí? Lo que queda detrás, el know-how que queda detrás, el know-how que es de ICESI, que es de la Maestría de Formulación de Productos Químicos y Derivados que hace, y de los integrantes y de las personas que han trabajado ahí. Bueno, profesores, eh, con esta pregunta hemos terminado como nuestra ronda de preguntas. De pronto hay algo más que ustedes quieran contar a las personas que están conectadas en este momento. Pues yo los quiero invitar para que entren y conozcan más acerca del programa y vean ahora cómo ha evolucionado y que esto, esto que estamos hablando de los aspectos nanotecnológicos es algo que se puede perfectamente empezar a desarrollar a los sectores de base química. Entonces es invitarlos a que entren, revisen y, y en el caso que necesiten con mucho gusto los puedo atender y mostrarle todo lo que hemos hecho acá de primera mano. Yo me sumo a la invitación que hace Constantin porque... Hay algo que es muy común en estos campos de, de las ciencias naturales o de la química, que uno termina su pregrado, va a, a la industria o va a, a iniciar su vida laboral, pero uno no sabe en últimas hacer un producto. ¿Sí? Uno, uno sabe lo que tiene un producto, pero no sabe cómo formularlo, cómo crearlo. Y precisamente la maestría... En formulación de productos químicos y derivados, si bien es cierto que el conversatorio de hoy habla de nanotecnología, pues también la maestría es formulación, formulación de diferentes tipos de productos aplicables, es decir, vamos a obtener la realidad, vamos a obtener un jabón, un cosmético, un contorno de ojos, cualquier tipo de producto que podamos crear. Digamos que en la maestría se van a tener esas bases técnico-científicas para poder lograrlo. Entonces yo los invito también de forma muy especial, busquen los resultados del grupo, del laboratorio en diseño y formulación de productos químicos y derivados, revisen el pensum, revisen el programa eh, y van a ver que todo es de verdad muy, muy aplicado y va a ser de mucha ayuda para su futuro profesional. Profesores, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por contarle a todas las personas que se conectaron con nosotros acerca de la maestría. Y a ustedes les los quiero invitar primero a que se conecten con nuestras 25 maestrías y además les quiero agradecer por habernos acompañado hoy en este conversatorio y online. Muchas gracias.